el desarrollo del vídeo doméstico en España ha sido vertiginoso. De ser un sector prácticamente inexistente hace 10 años, ha pasado a convertirse en una de las opciones favoritas para los cerca de 4 millones de familias españolas que tienen vídeo en casa. Según estimaciones publicadas por la revista especializada Vídeo Profesional, los españoles nos gastamos el año pasado unos 30.000 millones de pesetas en alquilar películas. Además, se augura un excelente futuro para una opción que hasta hace bien poco parecía impensable en nuestro país, la venta al público de videoproducciones. Tras el éxito de esta iniciativa en países como Estados Unidos o Inglaterra, en España salieron las primeras películas de venta al público a finales de 1986. Todavía las grandes distribuidoras multinacionales desconfiaban de un mercado como el español, sin ningún hábito de compra y con un parque de magnetoscopios aún insuficiente. Sin embargo, las excelentes cifras de ventas han animado a las multinacionales más reacias a preparar sus primeros lotes de películas de venta al público. En 1988, los españoles adquirieron unas 700.000 videoproducciones y para este año se espera llegar al 1,5 millones de videocassettes vendidas. La evolución de la venta directa desde el tiempo que llevamos ha sido muy favorable con una gran acogida por el público. Hay un sector muy definido dentro del público, está desde el cinéfilo, que va buscando los grandes éxitos del cine, está desde el infantil y está como regalo también, que es también como un nuevo medio en el cual abarca un sector desde el infantil para la señora o caballeros, en fin, para todos los gustos. Hasta la fecha, la venta al público de videopelículas se ha concentrado casi exclusivamente en grandes superficies comerciales, mientras que los videoclubs tradicionales han seguido concentrando su oferta en el alquiler. Pero cada vez son más los videoclubs que, todavía a pequeña escala, incluyen en sus estanterías películas de venta al público. Bueno, efectivamente, porque parece ser que el futuro del vídeo está en la venta directa. Lo que pasa es que a nivel de barrio es muy difícil y entonces nosotros hemos intentado poner un pequeño stand que vamos cambiando mensualmente los títulos. Y bueno, en un principio se está vendiendo algo más de lo que creíamos, ¿no? Pero los grandes almacenes son los que parece ser que pueden vender esto en cantidades, ¿no? El precio de venta se ha estabilizado entre las 1.000 y las 3.000 pesetas, cifras muy similares a lo que puede costar un libro o un disco. ¿Crees que el precio de las películas de vídeo es razonable para el consumidor? Bueno, estas concretamente sí, pero hay otras, por ejemplo, como esas que valen 3.000 pesetas, que para mí son así como películas que tienen su importancia en el cine, o la han tenido, pero para mí no son musicales y me parece excesivo 3.000 pesetas en comparación de estas otras. ¿Han comprado ustedes alguna vez en su vida una película de vídeo? No, hemos alquilado. ¿Solamente alquilado? Solamente alquilado. ¿Y se han planteado alguna vez comprarse una película? La verdad es que no. ¿Por qué razones? No lo sé, porque una vez que las has visto porque ya... Porque no interesan, claro, porque esta sí que le va mucho el ver... Sí, yo alquilaba en un videoclub al lado de mi casa y bueno, pues era... ¿De todos modos creen que el precio de las películas en venta directa es un precio asequible o que todavía es caro? Hombre, yo pienso que es un poquito caro, ¿eh? Es caro, sí. Un poquito caro, sí. Pero no solo de largometrajes vive la venta al público de videoproducciones. Es más, hay en el sector un amplio consenso a la hora de prever que el gran futuro de la venta directa está en productos de carácter didáctico y divulgativo que en pocos años pueden llegar a sustituir a las tradicionales enciclopedias por fascículos. Naturaleza, cocina, pediatría, deportes, idiomas o sexualidad son algunos de los temas que ya se ofertan en formato vídeo. Y siguen creciendo las ventas de vídeos musicales que van desde la música pop hasta el ballet o la ópera. Dentro de poco será absolutamente habitual que en el mueble de cualquier sala de estar española los libros y los discos compartan espacio con videoproducciones de muy distinto signo.